Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, chicas, chicos? Si hay chicos por ahí. Muy buenas noches. Yo soy Carol Maguiño. Yo soy dueña de la página Arte Hecho en Casa. Bueno, acá cerrando el evento que Aprendo Jugando, organizado por la página. Muchas gracias, mi Giselita y Vanesita, que estás por ahí. Todas las chicas de la página, por la invitación. Me tocó ser la última del evento, ¿no? Entonces vamos a pasar a saludar, a ver cómo está. Muy buenas noches, Marilofis, Vanesita Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, Violet. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por acompañar. ¿Cómo está, señora Roxy, Delcy? Claro. Entonces no está de más pedirles que nos ayuden a compartir. Saben que en toda transmisión siempre hay una meta. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces sabrán que en toda transmisión siempre hay una meta, ¿no? Entonces la meta es 500 compartidos y tenemos que llegar a 70 ojitos que nos miren, ¿no? Entonces esperemos llegar, ¿no? Esperemos llegar tranquilamente para que se puedan hacer el creador de los moldes, ¿no? Sabes que esto es como un intercambio, un trueque, ¿no? Tú me apoyas, yo te apoyo, entonces así. ¿Ya? Hola Luz Daisy, ¿cómo estás desde Medellín, Colombia? Por acá leí otro nombre, por acá se me congelaron. Vanesita Guaita, ¿cómo estás? Liliana Calvo, muy buenas noches. Sandra, Vanessa Saldaña, buenas noches. ¿Quién más está ahí? Entonces, ¿cómo estás? Lorena, hola Lore, ¿cómo estás? Sí, todas las semanas, jueves, viernes, sábado y día domingo, y de acá hasta el próximo jueves en la página de nuestra amiga Catherine Salcedo de Librería Salcedo, ya que vamos a hacer todo el Día del Padre. Sí, toda la semana, como dije ayer, todo el mes he estado tranquila, nada de nada hasta fin de mes, seguidito. Ya, entonces ayuden a compartir, inviten a sus amigas. Que nos apoyen acá. A ver. Ah, ya estás bloqueada. Pucha, el Facebook para castigando. No tengo la suerte que todavía no me castiga. Entonces comparte. Yo ya también compartí. Yo también ya compartí por acá. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más es? Entonces, el día de hoy, como está en la semana de la educación inicial, eran proyectos para los niños y todo, yo estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, todas se han hecho sus bloques lógicos, sus cubos, ¿no? Y todo lo que les sirve a los niños, sus sorpresitas y todo eso. Entonces, dije, ¿qué hago? Y por ahí tenía un as bajo la manga. Entonces, los niños hacen sus tareitas, sus trabajitos, pintan, colorean, ¿no? Hola, Janine Antón, ¿cómo estás? Cine Daza, ¿cómo está, Jime? Ya, entonces, ¿cómo podemos, en dónde guardamos las cositas de los niños? En un archivador, en un revistero. Entonces, hoy día les traigo este proyecto. Espero que les guste. Es un revistero para que hacen pues los niños sus tareas en sus hojitas, todo, entonces lo puedan archivar. ¿No? Este es el proyecto. Es de un Baby Yoda, que es bueno para, en este caso, para varoncito, porque a veces siempre nos centramos en las mujercitas. Hola, Rosani Bardales, ¿cómo está? Entonces, esto es nuestro proyecto. El revistero lo pueden adquirir, bueno, en las librerías. En este caso, este es un revistero, está elaborado en MDF. Pueden ver ese MDF. Miren. Ya, es en MDF. Ya, muchas ya saben que yo trabajo bastante con el MDF. Mi esposo me hace los materiales, las cajitas. A ver qué dice por aquí. Hola Violet, ¿cómo estás? Está muy lindo, dice. Ay, sí. Gracias. Entonces, acá está él. Es en MDF. Bueno, yo le he traído un poquito forradito una parte, entonces falta la otra. Entonces, ese es el proyecto. Espero que les guste. Ya, este es el proyecto. Lo voy a poner acá un costadito porque aquí la vitrina no alcanza, es muy alto.
Ya, entonces chicas, empecemos a compartir. Saben que hay una meta de compartiros que es de 500. Mira, acá está la luna. Está hecho con termoforma de círculos, pero si en caso ustedes desean, lo hacen con una con media esfera y listo. Aquí está, ¿ve? Acá se me ha congelado los comentarios, hoy voy a volver a entrar. ¿En qué material es? El revistero está hecho en MDF. Pero si no consiguen, ¿no? Yo, como te digo, acá en nuestro taller es diverso. Nosotros vendemos piezas de trupán, todas esas cosas acá. Pero si en caso ustedes no consiguieran, lo hacen con el revistero que lo compren normal en la librería. Y las que quieran adquirir el kit, ya les viene con todo esto, ¿no? Y las que quieran esto comprar aparte, también son, acá está, ¿ves? Este es el revistero. Rosemary, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo está, señora Roxy? ¿Cuánto estamos? Ah, ya, me escribes por interno, Rosemary, ¿ya? Me escribes por interno y te doy el precio del revistero y todo. A ver, vamos a. Se congela los comentarios por ahí. Entonces, lo que vamos a empezar ahorita es forrando, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es forrar el revistero. Yo ya tengo su carita ya pintadita. Ya, Rosemary, por interno te digo porque la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, pero no es que no te quiera dar el precio. Si lo supiera, te digo ahorita que no me acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a forrar. Para forrar, yo estoy utilizando este microporoso foamy solo de 2000. Entonces, vamos a bajar la camarita, acomodar para que lo puedan ver bien. A ver. Ya, ahí creo, ¿no? Ya. Vamos a acomodar bonito. Ya. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a forrar esto. Me da miedo que se me caiga. Ahora sí. Creo que ahora sí. Ahora sí. Para eso voy a usar pegamento de doble contacto. Pegamento del que tengo. Ustedes si tienen el pegamento de zapatero, que también es doble contacto, también lo usan. Porque vamos a unir el foamy con el microporoso. Nuevamente voy a terminar con las manos embarradas. A ver, vamos a volver a entrar porque se están congelando los comentarios y no les puedo leer. A ver. Ya, entonces compartamos. Tenemos que llegar a la meta de compartidos. Vamos 92 hasta el momento. La meta es 500. Y hola Becky, ¿cómo estás? Ayúdanos a compartir. Rosemary también comparte, Rosemary. Ya entonces tenemos una meta que son 500 compartidos. A ver, vamos a tratar de bajar. Ya, para que puedan ver mejor. Hola Lita, buenas noches. ¿Cómo estás? Lita es desde Piura, nos saluda Lita. Toda la semana me has visto Lita, como. Como me dice Lorena, toda la semana te he visto a mí. Sí, el internet anda fatal. Van a ver que por rato se va a pixelear, por rato se va a pausar, pero hay que seguir. ¿Cuál es la dinámica? Nos piden 70 visores, 70 ojitos y 500 compartidos. ¿Ya? 500 compartidos. No se escucha bien, dice. A ver, de repente le has bajado tu volumen. A ver, revisa tu celular y sube el volumen. ¿Ya? Entonces hay que superar la meta. Ya la meta es 500 compartidos y 70 ojitos, pero ahorita con el internet fatal está complejo. Entonces, ¿qué tal si ponemos que lleguemos, bueno, a los ojitos, pero si en caso no llegamos? Hay que superar mejor la meta de compartidos, ¿no? Yo siempre soy pongo las metas de compartidos, ¿no?
Entonces, hay que ver si llegamos a los 600 compartidos, entonces, para que nos olvidemos de que no hemos cumplido la meta de los visores. ¿Ya? Sí, a cada rato está fatal, está fatal. Entonces, vamos a empezar echando pegamento. Como ya saben, yo siempre me ayudo con mi dedo y termino todo embarrada, pero ya con compartidos que sea, ¿ya? Entonces vamos a aumentarle un poquito, que sea 700 compartidos, que sea nuestra meta, ¿ya? Con compartidos mejor. Eso sí tenemos que llegar sí o sí, ¿ya? 700 compartidos, si no yo me molesto, ya saben, me molesto. Ya, porque a veces de los visores está siendo un poco complejo últimamente. Se debe a muchos, muchos factores. A veces el horario, a veces el internet, el tamaño de las páginas, etcétera. Hay muchos, ¿no? Entonces, es un poquito. A ver, dice, mi internet está mal, entrecortada. 600 vistas o... No, 600 vistas, ¿qué cosa? Serían compartidos, con compartidos. Ya, sería nuestra meta, compartidos, nada más. Ya. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Ya. Compartidos, porque los visores, como les dije, es complicado llegar en estos tiempos, está bien complejo. Entonces, hagamos con los compartidos. Ya, tenemos que llegar, ¿eh? Si no, ya, yo ya me molesto, ya saco, no, a decir, saco mi látigo y les doy a ustedes a latigazos. Tenemos que ayudar acá a la página que nos ha invitado nuevamente, muy amablemente, el arte en tus manos, a este evento. Entonces tenemos que agradecer, tenemos que ser agradecidas con la página que nos brinda todo el apoyo. Ya saben que por momentos se va a pausar, pero ustedes sigan ahí, no se muevan. Eso está así, está todo el día, desde ya un promedio de 3, 4 días, está así. A veces nos desesperamos, salimos y volvemos a entrar y ya no es lo mismo. Porque si salimos y volvemos a entrar, perdemos ya el número de compartidos. ¿Ya? Entonces continuemos nomás, continuemos, continuemos. Oh, no sé por si, gracias. Ya continuemos. Se va a pausar por ratos, pero sigamos ahí. Sigamos, no se mueva. Ustedes ahí, ¿ya? Pues siguen ustedes firme acá al pie del cañón. Ya, porque si salimos, como les dije, si salimos y volvemos a entrar, se nos va a cortar y a veces no vamos a poder ingresar. ¿Ya? Entonces seguimos. Hola, Giselle. Apareciste, Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Ya sigamos. Sí. Todo un tema es el internet. Todo un tema fatal. Se te pone, se te pausa. Luego dices, se interrumpió. Termina de interrumpirse, luego se pixelea. Ah, sí. Ahora, si salimos y volvemos a ingresar, ya no podemos ingresar. Y eso también es otro fastidio, otro fastidio. Entonces, como nosotros somos fuertes, poderosas, no nos dejamos vencer. Vamos a compartir, ya, porque
con eso, porque mira, pongamos, se pausa eso y hay personas que son un poquito, no son muy calmadas, se desesperan y dicen, ay, voy a estar así, mejor ya se salen y se van, ¿no? Entonces, poniéndonos en ese caso de las personas que son más impacientes, no sé cómo decirle, entonces, por eso es el tema de las vistas a veces un poquito complejo. Pero nosotros estamos acá para salir adelante ante estas circunstancias. Entonces, a compartir, a mover sus deditos. Ya a las amigas que están aquí y que me han acompañado el día de ayer, en la transmisión de ayer, que me mandaron sus capturas, puse un comunicado. Hoy día, la verdad, me da un poco de flojerita. Tuve unos contratiempos y no he podido. Entonces, a todas les voy a enviar el día de mañana. Ya. A su WhatsApp. Yo mil veces a veces prefiero que sea que sea con capturas porque así me envían y les llega. Porque muchas veces tú publicas y por el cambio, por el tema de horarios en cada país, a veces no les llega, no pueden descargar. Y dicen, no, no he podido esto. Lo otro, entonces, y otro es que a veces también personas que no han estado en tu transmisión, no te han acompañado, se benefician. O simplemente agarran cuando ya borraste el molde, todavía te escriben a reclamar porque ya lo sacaste, ¿no? O sea, entonces yo a veces prefiero mil veces así, pero bueno, son cosas, son cosas. Dicen, no se puede entrar después de que se puso el sí, es ajá. Ah, te ha sacado el tóxico de Facebook. Ah, sí, el internet ya, como dice, ya no está en nuestras manos. Es un pucha. El internet ya es todo un problema, se ha vuelto últimamente. Todo un problema. A ver. Vamos a pegar. El internet ya está fatal, últimamente está fatal. Fatal. Todo el día estuvo viendo a las amigas que han estado haciendo sus transmisiones y todas han estado con el mismo. Y no solo hoy día, ayer también se les pausaba, ayer estaba haciendo Delio a su transmisión y se le pausaba y bueno, y ella salió y quiso volver a entrar, y ya no. Por eso digo, no, mejor no salgo, lo dejo ahí y ya. No has podido sacar tu captura, pero haz una captura, Becky. Escúchame, Becky. Ve al video de ayer. Busca la parte donde figura tu comentario. Le haces una captura y eso le envías. ¿Ya? Ok, para que no te perjudiques. ¿Está bien? Sí, solo en las transmisiones, en todo. Sí, en todo está así, no solo es por las transmisiones, en todo está así, en todo, en todo, en todo, todo. A ver, dice. Ayer me sacó y me dejó volver, dice. Y cuando al final vuelves, ya no están en la. ¿Ya ves? Sí, se congela. Ahí está fatal. Ya ve que ya te dije la solución. Ya no voy a repetir. En tu celular está bien la computadora. A veces se pone. A ver, quiero ver la batería. Sí está bien. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es emparejar, porque siempre cuando se pega con el pegamento tiende a estirarse un poquito, ¿no? Entonces, vamos a emparejar. A veces nos sale chuequito también, pero todo tiene solución. A ver, acá me ha salido mordido como si hubiera cortado con mis dientes. Voy a emparejar. Ver.
ver. Ah, ya estamos haciendo un revistero, Giselle. Un revistero, como estamos con el tema de los niños, la educación inicial. Entonces los niñitos hacen sus trabajitos, lo que pintan, lo que le mandan sus tareitas. ¿Y dónde guardas las tareas de los niños? ¿Dónde guardas? En un revistero. El revistero es este. Este es el modelo. Un Baby Yoda. Ese es nuestro trabajito. ¿Ya? ¿No puedes ver los llaves? Sal de la transmisión, y vuelves a entrar. Así pasa. Yo también estoy, se congela acá los comentarios. Lo que hago es salir y volver a ingresar. Por ahí estoy viendo unos nombres. La señora Rubí Estela está por ahí. Steffi, de tiempos. Steffi. Oh, mi amigo Jai, mi hermanito lindo, estás por ahí. Y ese milagro. ¿Cómo está Natalia JC? Ahora me. Ah, no tengo, me falta acá. A ver si me acompañas hasta el final, Jaime, porque tú entras, saludas y te largas, ¿no? Te aburre estas cosas a ti. Ahora vamos a pegar esta parte de acá. Ay, gracias, Delia. Gracias, gracias. Ahora esta pieza acá. Ya, esta piecita acá. Igualito, vamos a echar pegamento. Lo voy a bajar un poquito porque es una pieza grande. Lo voy a bajar acá a mis piernas. A ver, buenas noches, me dice. Ahí está Natalia. Sí, una vez que ya ustedes comparten, ya está en algún grupo, en alguna página, en sus perfiles, les va a salir distribuidor de contenido. Pero mientras no les acepten, no les va a salir. Tienen que compartir hasta con el vecino. Con todos compartan. Así dijo una vez mi Roxanita. Digo, dice, falta mucho para llegar a la meta, para compartir hasta con mi vecino, dice. Entonces compartan con sus amigos, compártanlos en sus perfiles. Si tienen páginas, compártanlo en sus páginas. Entonces, para que les salga distribuidor de contenido. A ver. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas noches desde Medellín, Colombia. Gracias por estar aquí. Sí, me tienes abandonada, señora Rubí. Ya no te veo. Sí, está todos lados, está fatal, fatal. Acá también está en el país. En Perú está un poquito tenso, ya la próxima semana ya vienen las elecciones, el domingo 6, ya falta muy poco. Creo que ahora, justo ahorita en este horario, están en el debate. Ah, ya sé dónde están. Están en el debate, viendo el debate. Mejor vean un poco de arte antes de estar haciéndose hígado con política. A ver quién más está por ahí, ya saben. Si se pausa, igual no se vayan, quédense ahí nomás, no se vayan, no le den el gusto al internet, ¿ya? Se pausa por ratos, ustedes sigan acá, pie del cañón, pie del cañón. Olvídense que se pone, se pausa, nada, olvídense. A ver. Y así va a estar pausándose, pero nosotros para adelante.
Sí, están en debate, ahorita están en debate. No nos hagamos hígado con políticas, mejor miremos esta hermosa clase de manualidades. Ya, ya pegamos este. Estamos aumentando, ¿ves? No nos hagamos hígado con el debate. Que esté el debate ahí. Que miren los que quieren mirar. Ya saben, no se peleen con sus amistades por política. No se peleen por política. Sigamos adelante con nuestras vidas y punto. Como dicen, las verdaderas amistades están cuando se respetamos la opinión entre el uno y otro. Hola Jenny, ¿cómo estás? Jenny, no vi tu. No me enviaste tu captura. No sé, Jenny. Ya, ahora sí. Ya lo tengo. A ver. Ya está esto. Entonces, lo que voy a hacer con esta pieza es lo siguiente. Como este es un fondo, como que está en el espacio, entonces quiero pintarlo de una vez para ponerle un costadito y ya continuar con todo lo que es nuestro Baby Yoda. Ya, entonces, a ver, necesito una esponjita. Y vamos a texturar con pintura blanca, haciendo el efecto que tiene como si fuera un cielo estrellado. René dice, a ver si me da a mí se me da la insignia. Ah, la insignia de fan destacado, eso, René, eso lo da Facebook. Para que tú tengas una insignia de fan destacado, asumiendo que sea en esta página que es arte, el arte en tus manos, o sea, mi página, lo que sea, la insignia lo da Facebook. Y para que tenga la insignia de fan destacado es, tú tienes que estar, pongamos, yo publico algo, tú estar comentando, poniendo emoticons, ¿no? Si se hace una transmisión, estar en la transmisión. Entonces tienes que estar activo. Entonces Facebook te da la insignia. Ahora, no es que te da la insignia y te olvidaste, también dejas de comentar, de compartir, Facebook también te la quita. Hay que mantener, ¿no? Hay que mantener la insignia. Entonces, lo que estoy haciendo, un poco de pintura blanca, una esponjita, y lo que voy a hacer un poco de texturado acá, como si fuera un cielo estrellado, pero suavecito, por favor. Suavecito, no quiero que quede manchado. Suavecito, van así en desorden, no quiero que les quede pues como unas líneas, nada, ¿no? Así. Por todos lados, suavecito, suavecito, para que no sea pues el color plano. No sé si se logra apreciar un poco ahí. Ajá, es un revistero para que coloquen las revistas y también para los trabajitos de los niños. ¿No, Clarita? ¿Tú qué has hecho ahí tu dulcero? Ya me enviaste, creo, mi molde. Lindo tu dulcero. Seguimos, seguimos. No veo a Giselita por ahí. Me ha abandonado, creo. Ya. Latigazo para Giselita. Ya me abandonó, ya. Ya estarán cenando ahorita. Es hora ya de la cena. También, de hecho, con lo que he cargado, con eso nomás. A compartir, a compartir. Sí, se complica un poco, pero ahí. A ver, mañana a tu hija le toca dos maratón de lectura. Ay, ya ves. Todas sus revistitas, sus cositas, sus trabajitos de los niñitos. Lo ponen acá y ya está. ¿No? Porque, bueno, el Baby Yoda, como es varoncito, se asemeja más a los varoncitos. Pero es como
Los dibujos animados no tienen género, ¿no? Te puede gustar al niño o a la niña. Pongamos Mickey, no solo le gusta a los niños, les gusta a las niñas, igual Pluto, ¿no? Pues a mí me gusta Mickey, el que más me gusta es Winnie Pooh. A ver, dice Adri, yo me había ganado la insignia en su página y actualizo. No, no es que porque actualices. Habrás dejado de comentar, Adri. Dejas de comentar, te olvidas y te quita el toque. Pero ya es más fácil conseguirla cuando ya la tuviste. Recuperarla ya es más fácil. Ahora le vamos a hacer puntitos como si fuera un cielo estrellado. Primero puntitos más gruesos. Aleatorio también. Ya. Ahora el más chiquitito. Puntitos más pequeños. Esto le voy a decorar más que la muestra. Ahora el más pequeñito, un puntito. Están en el espacio, está en el espacio. Ya, ahora sí. Ya no se vayan, sabes, el video se va a pausar, pero no se vayan. Acá ustedes, acá. No, no se vayan, se pausa. Ustedes sí. Ya, mire, le echo puntitos. Ya, entonces le voy a dejar un costado mientras seca los puntitos, eso. Vamos a ponerle acá abajo. Ahora sí. Continuamos con lo que decía nuestro Baby Yoda. A ver, vete por acá. Ya no se vaya, ahorita ya se pixeleó. Ahorita se arregla. Yo ya traje mi carita, ya pintadita, ¿no? Porque sabe que pintar caritas demora. Y últimamente estoy hecho una tortuga de moro. Edelmira, estamos haciendo un revistero de Baby Yoda. Mira, este es el proyecto. Míralo. Ya, esto está forrado. Este es un revistero que está hecho en MDF, pero ustedes lo pueden hacer con el que se consigan en la librería, no hay problema. Lo forran bonito. Este es MDF, mira. Ya, lo forran bonito. Ya, y lo decoran. Acá pueden poner el nombre de su niño. Ya, de su niño, de su niña. Le ponen acá. Ya. Entonces, tengo acá todas las piecitas que son parte de acá. A ver, vamos a empezar con la parte ploma, que es la parte del platillo. Ya, de su platillo volador. Son uno. Dos piezas, va esto y va un circulito. Estas cuatro piezas son parte del platillo volador. A ver, quiero limpiar mi paleta que está asquerosísimo. Ya entonces ahora necesito pintar de color. Este proyectito yo ya lo tengo ya de hace un par de añitos, creo. Ya lo tenía ahí. Son los haces bajo la manga que siempre tenemos. Entonces, quiero ahora compartirlo con ustedes. A ver quiénes están ahí. A ver quién más está por ahí. Rosario Moreno, muy buenas noches. A ver, voy a volver a entrar porque se congela. Ya, seguimos. Entonces, vamos a pintar. Voy a necesitar agüita. Mi trapito. Mi pincel angular, porque vamos a hacer técnica de flotado.
Hola Verónica Valderrama, ¿cómo estás? Guardamos mi tijera por acá. Y sacamos un poquito de pintura. Sigamos compartiendo. Ya compartamos para llegar a la meta. Entonces vamos a flotar a ver primero al platillo y a todo el contorno. Vamos a flotar, vamos a hacer técnica de flotado. No sé si se logre ver ahí. A ver, más acá tendría que ponerme. Y ahora sí, todo el contorno. Este es un foamy, un microporoso de 4 milímetros, el que estoy usando ahorita. Este es de 4, es bastante grueso. Cargo, descargo. Ya estamos, técnica de flotado, pincel angular. Cuando ya siento que mi pincel le falta humedad, vuelvo a enjuagar y vuelvo a hacer la misma técnica. A ver, aquí mis acompañando, ya que me había adueñado. Ya que se había adueñado de mi celular. Ah, ya, te estaba sin celular. Ya, muy bien. Lo importante es que estás acá. Ya, mira, yo lo floté todos los contornos, que seque un poquito. Vamos a sacar un poquito más de pintura. ¿Cuál es el proyecto? Dice Eva Dinoska. Es un archivador. A ver, espérame. Yo termino toda embarrada acá, este nuevo proyecto. Es esto, mira, ahorita te muestro. Es este revistero de Baby Yoda. Ahorita lo que ya hicimos ya es forrar el revistero y hemos hecho con esponjita la técnica de moteado. Ya lo pintamos, lo hemos puesto ahí abajito para que vaya secando. Aquí creo, ahí. Ahí lo van a ver un poquito más. A ver, vamos a voltear un poquito más. Ya, ahí lo van a ver. Ya, seguimos. Sigamos compartiendo. Sí, sigamos compartiendo. Ahora vamos con esta pieza. Igual. Técnica de flotado, todo el contorno. Seguimos. Otra vez. Ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas que tiene acá. Uno para acá, uno para acá. Seguimos. Uno para acá y uno para en el sentido contrario. Ya está. Ponemos un costadito que vaya secando, porque como utilizamos agua, utilizamos el pincel humedecido, entonces demora un poquito más en secar. Es un revistero de Baby Yoda.
Y ahora esta pieza de acá. Ya lo floté. Ahora el contorno. Ya, que vaya acá al costadito y luego el circulito que va acá. Ya lo tengo. Entonces, a un costado que vaya secando, tiene una servilletita. Listo. Ahora, continuamos. Tenemos este corte en media luna. Ya tenemos este corte en media luna, que es la parte interna de la cápsula. Ya igual, este contorno también voy a flotar. Para eso voy a usar una pintura color azul. ¿Dónde está mi azul? Tengo un azul muy bonito por acá. Acá está. Tengo este azul metalizado. A ver quién más está por ahí. Igual. Yo siempre saco la pintura con mi dedo. Tengo esa manía, no sé. No me gusta. No me gusta sacarlo de acá y que se me embarre todo, lo veo feo. Prefiero embarrarme el dedo. Al final termino todo embarrado. ¿Dónde está mi? Acá está. Sí, se ve bien tierno, es un bebito. A ver. Obviamente tengo acá para limpiarme. Y no que parezca un mugrero mi dedo. Ya. Más o menos, más o menos. Ya. Ahora sí. Buenas noches, Ángela Paucar. Gracias por estar aquí. Ya, ahora sí. Saqué un poquito de pintura. Igual, técnica de flotado. Igual voy a flotar todo este contorno de acá. Que vaya secando. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta parte de acá. Ahora vamos a pintar sus manitos. Tenemos acá las dos piecitas. Es en color rosado bebé, que es la parte interna de sus orejas. Esta es la parte de su camisita, que es en color piel pintadito. Y acá están sus manitos. Son piezas pequeñitas, miran, pueden ver. Son piezas pequeñas. Ya vamos a pintar ahora su manito. Es con verde. ¿Dónde está mi verde? Ya voy a pintar con este verde, verde Navidad también metalizado. Igual vamos a sacar un puntito nomás.
Ya está con pegamento. Ya, ahora sí. A ver. Quiero ver sus manitos cómo son. Este es acá y este es acá. Entonces vamos a pintar sus manitos. Unas piezas muy pequeñitas. Marcando los rasguitos de sus manitos, que son medio así. Apenitas, mamá. Ahí se puede ver, a ver. Ya. Un costadito. Ahora la otra manita. A ver, esto está acá. Son como garritas que tiene, pues, ¿no? A ver, vamos a cogerlo. Y ya está. Ahí vamos a aprovechar en resaltarle un poquito lo que ya está pintado acá. Porque ha perdido un poquito de color. Vamos a resaltarle un poquito más. A ver. Su naricita. Su boquita. Contorno de sus ojitos. Para este lado. Ya le estoy un poquito más, le estoy resaltando porque ha perdido un poquito de color. Ya, ahora sí. Aquí seque. Limpiamos. Ahora su camisita. Su camisita está con un color marrón. A ver. Pinturita y un lapicito. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. A ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, vamos a marcar su camisita. Acá está su camisita, no sé, a ver. Ahí se ve, acá está, ¿ves? Entonces voy a marcar las líneas de su camisita. Esto aquí, ya. Ya lo marqué, ahora voy a definir esas líneas. Una puntadita. Una nadita de pintura. Con un marroncito vamos a hacer en esta ocasión. ¡Hola, da Beatriz! ¿De dónde has aparecido? Me has abandonado, ¿no? Ya, está bien. Qué bueno que estás acá. Esto para acá y el otro para el otro lado. No sé si se logra apreciar. No se nota. Ahora esta parte de acá.
Ya está pintado la camisa. Ahora voy a pintar la parte de lo que son sus orejitas, la parte interna de sus orejas. Esto lo puedo hacer con pintura translúcida. Lo difumino nomás. Tengo ya mi brocha, que es de color rojo, ya con eso nomás. Ya está difuminado. Entonces ya tengo todas estas piecitas acá ya listas. A ver qué más sigue, qué más sigue. Ahora voy a agarrar pintura, un pincel de cerda dura. A ver esto, uno que tenga cerda dura. Ajá, esto está bien. Pintura blanca. Cargo un pintura blanca. Descargo. Y lo que voy a hacer acá es darle acá como luces. Y es un pincel así de cerda dura. Darle como luces. Igual acá, también igual acá. Ya, y lo mismo voy a hacer acá, a ver un poquito más, un poquito de luces acá y acá. Hola Susana, ¿cómo está? Desde México. Ah, todo es alcochofe, el profesor Raúl Romero. Gracias. Ya. Aquí ya le da un poco de luz. Ya está. Entonces ahora sí guardo. Muy bien. Ahora esto ya secó. Esto ya secó y esta pieza que es parte del platillo volador, de su cápsula, lo voy a pegar acá, ahí. Más o menos dejando aquí un centímetro. Las que ingresan recién, por favor, amigas, únanse a la causa noble y justa y compartan, por favor. Ya, entonces, con pegamento instantáneo voy a pegar. ¿Cómo vamos con los compartidos? A ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos con los compartidos? ¿Quién me puede decir cómo vamos con los compartidos? A ver si logro apreciar, a ver. Ya no puedo ver. A ver quién me ayuda con los compartidos a decirme. Ve, recién estamos 225. Qué cosa. No están compartiendo. No quieren ganársela los moldes. ¿Eh? Y hoy hemos hecho un trato. Y hasta acá esto. Ahora esta pieza vamos a pegar acá. Esta, acá tiene una curvatura, esto encaja acá. Compartamos. Esta pieza encaja acá. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo de una vez. Las otras piecitas van a pasar por la plancha. Primero estamos pegando todo lo que va llano.
Vamos, chicas, a compartir en sus muros. Si quieren llevarse los moldes. Ya. Vanesita, estás ahí. Ya pegué esto acá. Ya. Ahora voy a chupar la plancha. A ver, mientras va calentando. Esto viene acá. Esto viene acá. Sus manitos, uno viene para acá. La otra va para allá. Esto viene acá. Esto viene acá. Todo esto va infladito. Viene aquí. Esto viene acá. Ya, entonces son las piezas así. Así se arma todo este rompecabezas. Acá tengo otras bolitas. Tres bolitas que también tienen que pasar por la plancha. Mi esponjita, mi boleador, sí, Vanesita, hay que trabajar. Mientras haya trabajo, hay que aprovechar. Tienes pedidos, aprovecha. Sí. Vendes tus materiales, aprovecho. A ver qué caliente. Hace un rato no pude entrar a las transmisiones porque me invitaron a almorzar en la casa de mi cuñado el mayor. Entonces ya hay ratos que no pude ver, pero llegando nuevamente. Apoyando a todas. Un ratito que entraba me ponía a compartir. A ver, compartan, compartan. A ver, ¿qué más, qué más? Sigamos compartiendo. A ver, yo voy a compartir desde acá. A ver. Me deja compartir, a ver. A ver, vamos a compartir. A ver, vamos a seguir compartiendo. A ver. ¿Dónde me van a aceptar, pues, no? A ver. Sigo compartiendo. A ver, ustedes también hagan lo propio. Aquí. A ver. Ya, ya compartí ya 10 veces. A compartir, vamos, sí se puede, sí se puede. Gracias, Katherine, gracias. Entonces, ahora vamos a pasar por la plancha. Primero la carita. Tiene que quedar así, infladito, ¿no? Bonito. Pero él es cabezoncito, entonces, con mucho más razón. Ya, ya está infladito, entonces ya no está plano. Esto sí va... Va a demorar un poquito más porque este es foamy de 4. A ver, entre un poquito más.
Ya está infladito, ya ves, ya está gordito. Esto sí no necesito pasar por plancha, solo pegar. Esto tampoco. Sus manitos un poquito le vamos a dar una infladita. Ya. Ahora esto. Y nos ayudamos con el boleador. Ya está infladito. Luego tengo estas tres bolitas. En este, acá son más pequeños. Acá le voy a hacer más grande. Porque mi perforador de este tamaño se me rompió. Y ahora tengo más grande y más pequeño. No tengo de ese tamaño. Uno. Dos. A ver quién más está por ahí. Vamos, Giselle, comparte hasta con tu vecina, comparte. Lleguemos a que se lleven este molde de este lindo proyecto, chicas. Ya está. Los tres. Ya no necesito más plancha, así que a su cama plancha. Les cuento que ya tengo un mueble nuevo, mira. Blanquito, color blanco, mira. Se ve, ¿no? Antes trabajaba en una mesa pequeña, color azul. Ahora tengo un mueble con todas sus divisiones. Por eso ya mi cámara está ubicada de otra forma, ¿no? Gracias acá a mi querido esposo, que me ha hecho mi mueble, tanto que el estado cargosea. Ahora tengo todas mis cosas acá, todo bonito. Ahora trabajo más ordenado. Ya, esta pieza ahora viene acá. Ya, viene acá. A ver. Un poquito le voy a reducir. Ahora sí. Pegamento. Sí, estamos acá con Felicio, con mi mueble acá. Me he hecho mi mesa súper grande. Le dije, quiero más grande mi mesa y que a la vez tenga ya de una vez los cajones, las divisiones. Y tiene acá para arriba y para abajo. Así que todas mis cositas están acá abajo, están acá arriba. Y estoy acá yo feliz con mi mueble. Gracias, Ana María. Gracias. Ayúdanos a compartir, a llegar a más amigas. Invita a tus amigas. Etiquétalas. Ya hay meta de visores, pero ya lo vamos a. Queremos solo llegar a la meta de compartidos. Y los visores dejarlos de lado. ¿Ya? Si todos nos ponemos las pilas, vamos a lograr. ¿Ya está? Y este redondito viene acá. Acá viene este redondito. Entonces echamos pegamento en el borde interno. Gracias, ya está. Ahora voy ubicando acá. A ver, voy a pegarle sus orejas primero. Hasta la puntita. La parte interna de sus orejitas. A ver. No se vayan, chicas. Vienen, se van. Vuelven.
compares conmigo. Mire. Es un color verde, verde pastel. Gracias por sus corazoncitos. Por ahí veo que mi esposo también me está mandando corazoncitos. Ahora ubico. Primero voy a echar pegamento en esta parte baja para poder ubicar sus manitos, su cabecita. Ya, ahí. Solo he pegado ahí abajo. Ya. Ahora vamos a ubicar manitos. A ver. A ver. Ahora echo acá una puntita. Con calma tienen que ir presentándolo, viendo cómo va a ir. Pegué acá la puntita. Ahora pego acá otra puntita y aseguro su camisita. Queda esto arriba todavía y esto va a montar acá. Tal vez así. Ya, ahí se ve, ya. Ahora la otra manita igual. Veo dónde va a ir. Acá en la puntita nomás. Levanto, acomodo. Ahora acá, puntaditas. Y esto que quedó levantado va a ir por debajo de su manito. Ahí está. ¿Ya ves? Gracias, Adri. Ahora recién voy a ubicar la cabecita. Acá todavía está esto levantadito, todavía no le he pegado. Porque la cabecita viene acá, sí, y esto hay que ubicarlo. Sí. Como que está así, ¿no? A ver. Ubico primero esto. A ver, acá está muy grande. A ver, ubiquemos, ubiquemos. A ver, así. Acá está muy largo y voy a recortarle un poquito, ¿ya? Debí haberle pegado más abajo. A ver. Para acá. A ver. Acá le corto derecho. Ahora sí. A ver, ahí. Ya, ahora sí creo. Ahora sí, ya. Ahora pego por la parte de atrás, cuidándose de no pegarse sus dedos, ¿ah? A ver, ubico. A
quiero rebajarle un poquito. Ahora sí. Vamos a pegarle esto. A ver. Con cuidado de no pegarse sus dedos, ¿ah? Y le acomodo su como saquito que tiene. Ahora sí, una vez que ya le acomodé, lo ubico bonito. Ah, se despegó. Ya está. ¡Ay! ¡Enchúfale, enchúfale! ¡Pone tu cargador! A ver. ¡Buenas noches, Gladys! Delcy del Río, hasta las últimas. Claro. ¡Hola, Luna del Mar! ¿Cómo está? Hasta el final, claro. ¡Buenas noches, Gladys! ¡Verónica! Ya está. Ahora voy a ubicar estas bolitas. Estos circulitos acá. ¿Ya? Adrit, 337. Venía 500. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? No quieren llevarse los moldes, ¿no? No quieren. Hoy día, como es domingo, están flojitas. Pegamos, pegamos. Ahora esta tercera bolita la ubicamos acá. Estas bolitas son más grandes que el de la muestra. Ya, una vez que ya hice esto, agarro pintura blanca y un pincel liner. Y le voy a hacer los destellos de luz. Acá se me está despegando su manito. Gracias, Violet. Le hacemos puntos de luz. Agarramos puntos de luz acá, puntos de luz acá, puntos de luz acá, acá y acá. Luego acá en sus orejitas, puntos de luz. Ya. Mientras dejamos que vaya secando, tenemos acá esta pieza que es la luna. Esto vamos a termoformar. A ver, les voy a enseñar cómo se hace la luna. Cómo yo hice esa luna. Que se le ve que tiene sus cráteres, todo, a ver. Pueden ver, mira. Mira esa luna. ¿Ven? Tiene los cráteres acá. A ver. Necesito la pistola caliente también. A ver, a ver. Gracias. ¿Quién me puso hermoso proyecto? Gracias por sus corazones. Ya, chicas, lleguemos a los 500, aunque sea. Pero no podemos menos de 500. Es un insulto.
Es un insulto a ustedes. A ver qué caliente. Para eso voy a usar, acá tengo unas esferas de círculos. Una esfera de círculo. Mi pistola está calentando recién. Vamos, lleguemos a los 500. Hola, Missy, ¿cómo estás? Y tengo acá dos piezas. Lógicamente, una más grande y una más pequeña. La más grande es para el termoformado, que es en foamy número 3, que es un color, un plomo bien clarito, clarito. Es un plomo pastel, por decirle así. Y para la tapita es este. Ya, apure, lleguemos a la meta de compartidos. Siquiera la meta que nos puso la página, que es 500. Ya, ya se están yendo, vuelven. ¿Cómo es eso? Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Ya, ya está caliente mi plancha. Ta, 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 ta. Ya falta poquito, ya falta poquito, ya falta poquito. Pónganse las pilas. Sí se puede, sí se puede. No se vayan. Inviten a sus amigas, etiquétenlas. Invítelas a estar acá. A ver esto. Puede ser esto. Para el más grande y un pincel. A ver. Quiero que esté bien caliente mi pistola para enseñarles. ¿Cómo se hace esta, para hacer la luna, esta luna? ¿Cómo hemos hecho esta luna? Mira, tiene huequitos. Mira. Ya, ya termoformé media esfera. Y ahora con la punta de la pistola que está caliente me voy a ayudar de dos cositas redondas. Ya. No presiono así con la punta. Meto, 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 meto. Esto se va a carcomer con la calentura. Se va a hacer hueco. A ver, todavía no está muy caliente. Y ahora sí. Ya. Perforo. Y me ayudo de este, a ver. No está muy caliente todavía mi pistola. A ver. Que caliente un poquito más. Ya, las que no me ven por primera vez, mi página es Arte Hecho en Casa. Mi logo está acá en la parte de arriba. Acaban de poner acá las amigas el link de mi página. Está fijado. Gracias. Ahí pueden visitarme. O si no, también las que son de Perú, al WhatsApp. Hacemos agujero. Calentamos. Que caliente. Retiramos. Meto mi pincel que es más grueso. A veces así me van quedando los agujeros. A ver, ¿cuántos huecos le puse? 5 he puesto ahí. Tiene que estar bien caliente, no está muy caliente todavía.
Tiene que estar súper caliente. Tengo un pincel más gordo. A ver. Súper caliente. Y metemos nuestro pincel. Ay, se metió. Está ahí. Ya me están saliendo los cráteres, ¿ves? A ver uno más por acá. Sin presionar, que no salga silicona, ¿eh? Así. Meto, meto, meto. Espero que perfore. Una vez que ya pasó, lo dejo un rato ahí que siga calentando. Me agarro a mí. Ya tengo cuatro. Y voy a hacer uno más aquí. Uno más acá. Uno más aquí. Ya saben cómo hacer los cráteres de la luna. Para que hagan su luna. Y ahí están, ¿ves? Todos sus cráteres de la luna. Mi pistola calienta, ah, ya la voy a guardar. Ahora sí le voy a poner su tapita. Silicona caliente y cierro. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahora agarro esponjita, pintura negrito, porque la luna pues no es plomo claro, no es medio oscuro. Sacamos para que no se me embarre esto. A veces es lo que no me gusta, que sale un montón y se embarra todo. Es un revistero, ¿ah? ¿Eh? De Baby Yoda, sí. Respóndanle a las chicas ahí. Y ya está. Ahora agarro mi esponjita, un poquito de pintura, un poquito. Descargo. Descargo, no quiero que me manche. Y empiezo a darle toquecitos. Esta pintura es un color café. Yo uso muy poco, uso pintura negra, más uso color café. Entonces, con esa pintura misma que yo uso, voy dando una textura. Texturizamos. Ya. Es demasiado pintura saliendo ahí. Sabor a chocolate que me gusta, que sabor a caramelo que prefiero. Y agarra un poquito de blanquito y también lo vuelve, le echa un poquito de blanquito. Desgasta. Ya, un poquito de blanquito. Ahora agarran su puntero y le hacen puntitos, puntos blanquitos. De manera aleatoria. Ya.
Están los puntitos. Y ahora sí, recién proceden a cortar. Ya está la luna. Ya, apúrense, apúrense. Hay que llegar a la meta de la página. A ver si ya estamos menos todavía. ¿A dónde se van a ir las chicas? A ver. ¿En cuál transmisión estará? Ya, ahora sí. Vamos a decorar nuestro archivador. Ah, tengo una pieza acá que me faltó. ¿Dónde va a ir el nombre? Tengo acá ya listo. Agarro, lo difumino un poquito. Le doy colorcito. Para que no esté pálido. Como dicen en mi tierra, para que no esté ponguete. Le damos color. Acá le estoy haciendo un color amarillo para que se diferencien un poquito uno del otro. Ya, esto pegamos acá y es para la piecita que va a ser para sus no, para el nombre del niño, de la niña. Ya, quiero probar si pega la. Como este es un vinil, quiero ver si pega. A ver, quiero probar si pega. A ver, si no, con silicona vamos a tener que pegar. A ver. Chicas, un 30 segunditos, por favor. Ya. Las amigas ya saben ya a dónde me fui. A ver, ¿quién sabe a dónde me fui? A ver, ¿quién sabe? A ver, alguien que me diga. A ver, se despega. Así pega. A ver, ¿quién sabe a dónde me he ido? Y me diga, vea. A pichinear, a ver. Sí. Ay, sí, yo, pucha, soy un caso. Yo soy un caso. No, yo, pucha. Ajá, los servicios, ya saben, ya, yo siempre, chicas, un ratito, ya, porque ya, cuando ya no aguanto más, ya, ya está, mire, le echo en color amarillo, a ver. Ya saben ya las amigas que yo cada transmisión tengo que ir a orinar, no puedo. Ahora vamos a ubicar. Esto primero acá. A ver, voy a tu pistola por allá. A ver, pegará esto, a ver. No, no, con la caliente hay que pegar esto. A ver. ¿Cómo vamos? Sí, ya falta poquito, hay que llegar a los 500. 500 nada más, 500. Ya. A ver, ¿quién me está mandando corazoncita? Ah, Violet.
le pegué esto acá. Ahora esto viene acá. A ver, un poquito más arribita. Aquí. Como está alto, mejor voy a tener que parar. A ver, aquí. Aquí y la lunita acá. A ver. Hasta que termine, falta decorar todavía con sus estrellas. Mira, hasta el momento está ahí. ¿Ya? Apuren, apuren, apuren. 500 nomás, 500, 500. Ahora colocamos las estrellas. Otra estrella por acá. Estas estrellas le he hecho con perforador. Estrellas. Uno más grande y uno más chiquito. Acá tengo estrellas blanquitas. Otra estrella más blanquito. Está en el espacio sideral. En el espacio sideral. O dos grandes. Acá le voy a poner dos pequeñitas. Uno. Son estrellas bien pequeñitas. A ver, estrella. Te has desaparecido. Acá está. Uno acá, uno acá. No te pegues en el dedo. ¿Dónde están las estrellitas? Pura estrellas pequeñitas. A ver cómo vamos, cómo vamos. A ver. A ver, déjame ver. No me deja ver acá. No me mientan, ¿ah? No me deja ver. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? 510. Ah, ya. Muy bien. Llegamos a la meta. Entonces, se han hecho acreedoras al molde. Ahora tengo que buscar dónde está el molde. No sé ni dónde está. No tengo otro kit ahí. De ahí le voy a sacar. Acá, una estrella grande acá. Se han hecho bien, chicas. ¿Ves? Cuando queremos, podemos. Todo se puede. Nada es imposible en esta vida. Todo se puede. Cuando ponemos ganas, ponemos empeño, todo logramos. Muchas gracias a ustedes que siempre me acompañan, siempre me siguen, siempre están ahí en cada transmisión, apoyándome, dándome porras. De acá tengo otra transmisión el día jueves 3. En la página Librería Salcedo, de nuestra amiga Katherine Salcedo, chicas. Invitarles a que nos acompañen. Va a ser una maratón por el Día del Padre. A mí me toca ese día. No me acuerdo la hora. Ya lo voy a... No me acuerdo exactamente la hora. Que... Ya el día jueves. Ahí lo voy a volver a compartir en mi página. Porque Katherine me mandó el flyer. Entonces les voy a volver a compartir
Exactamente, ¿a qué horas me toca transmitir? Ya va a ser una manualidad bonita por el Día del Padre. Va a ser un portavinos hermoso. Un portavinos va a ser. Y a ver, me faltan más estrellitas por aquí. Otra estrellita por acá. A ver, otro por acá. Uy. A ver, me falta. Son unas estrellitas bien pequeñitas que más se pegan. A las 6 de la tarde. Ah, ya, el jueves a las 6 de la tarde me toca, a las 6 de la tarde. Yo siempre pido esos horarios, 6 de la tarde, 7. A veces que me ponen 8, digo, ya muy tarde, yo tengo sueño. Pero yo siempre pido, ponme 6. ¿Qué horarios manejas? Algunos ponen 7, ¿no? Ponme 6, 7, así, en ese horario. No pido más temprano porque me es un poquito incómodo. A veces de repente los perros ladran. Y, ay, no, no, no. Ya. Terminamos. Muy bien. Ahí van a estar, me van a acompañar, como siempre. ¿Ya? Si no, látigo para todas. Látigo. Listo. Entonces terminamos, terminamos. Acá está nuestro hermoso Baby Yoda. Aquí está, miren. Como hemos llegado a la meta, entonces vamos a compartir los moldes. Ya, entonces va a ser el día de mañana, lógicamente, ¿no? Ya, entonces el día de mañana yo lo voy a publicar. Lo voy a publicar en mi página. Ya, mi página está, el link es artechoencasa.crearte y pintura decorativa. Buscan, ponen Arte Hecho en Casa y van a ver el logo. Van a ver el logo y al toque les va a llevar a mi página. Entonces me regalan un like y todo. Entonces yo lo voy a publicar el día de mañana. Ya, ahora, ¿a qué horas lo voy a publicar? Porque voy a salir. Ya, lo voy a publicar para que no. Oh, ya. Ay, Dios mío, voy a salir a hacer unas compras. Volví. Ya. 3 de la tarde, lo voy a publicar en un lapso de 3 a 6 de la tarde, ¿ya? Para que tengan bastante tiempo para que puedan descargar. ¿Está bien? ¿Les parece? A las 3 de la tarde hasta las 6 más o menos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Las que no logran, ya me escriben. Ya, a las 3 de la tarde mañana lo voy a publicar. Entonces, acá están los proyectos. Mire, este de acá yo lo pinté por dentro. Esto está sin pintar. También, ¿no? Para que vean que es MDF, que es Trupan. Ya, entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a la página. El arte en tus manos, una vez más por haberme invitado. Gracias, Giselita. Gracias, Katherine. Gracias, Vanesita. Vanesita Guaita. Está Vanesita Gutiérrez por ahí también. Está Katherine, ya lo dije. Es un grupo bonito de chicas que hemos hecho una bonita amistad a pesar de la distancia. Ya a cualquier momento ya nos vamos a conocer físicamente. Ya, entonces. Muchas gracias, gracias chicas, gracias de todo corazón, gracias. Entonces ya, mañana a partir de las 3 de la tarde va a estar publicado el molde. Ya chicas, gracias. Besito para todas, cuídense, vayan a comer, si ya cenaron. Ya, muy bien, cuídense. Hasta una nueva oportunidad el día jueves 3 de junio a las 6 de la tarde en la página Librería Salcedo, ya saben. Agenden, anoten porque me tienen que acompañar una vez más, ¿ya? Chao, cuídense.